Sí, que no es Bueno, muy tenemos aquí estable. a Flamenca y a Francisco. Buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, estamos con Flamenca y Lisardo. Uy, hola, Francisco, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes a Castellón, a Granada, a Sevilla y espero que lo primero que hagáis todos es felicitarme porque estamos otra vez en las semifinales de la Champions. No sé si os habéis enterado. Ah, No no, es que sabía no. lo que no Lo sabía lo que ibas a siento, decir. No tenía ni idea. pero no sigo fútbol, pero bueno, felicidades. Hombre, felicidades, por supuesto. Si Bueno, está pues contento, enhorabuena. Silvia, gracias. Pero Bueno, no te pues quites la ropa en el campo, ¿eh? oye, ¿Y Mai, qué tal? Lisardo, tú, aunque no lo sigas, que sepas por pues, si te pregunta alguien, que en 13 años es la decimoprimera vez, o sea, quiero decir, llevamos 11 semifinales. Y de las 11 semifinales hemos jugado 5 finales. ¿Sabes lo que ha pasado en las 5 finales? Las habéis ganado todas. Vale, pues ya está. Lisardo, que un abrazo. Flamenca, un beso. Y Enrique, Gracias, igualmente, Francisco. nos Gato, vemos el gato. Gato, gato. nos vemos el 7 de mayo porque el 7 de mayo tenemos otra cosita ahí en Sevilla. Esta ya es un poco más pequeña, ¿eh? Es lo que yo llamo un chupito, pero bueno, pero jugamos la final de la Copa del Rey. Pero tú vienes, tú vienes. Hombre, por favor, Enrique, por favor. No, pero me refiero, ¿tendrás tiempo para que nos veamos? Bueno, lo voy a intentar, por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí. Bien, 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 Pero bien. Buena este noticia. año, os hago un repaso muy breve y luego ya vamos con el salseo que os gusta. Sí. Este año hemos ganado el Mundial de Clubs, la Supercopa. Estamos optando a la final de la Champions y a la final de la Copa del Rey. O sea, ha sido un ejercicio horroroso, como Sí, puedes. sí, sí. Bueno, quitando Ay. la liga que está un poco flojilla, que ahí sí que es No, verdad no, que. la liga ya la hemos cedido, ¿eh? La liga ya la hemos renunciado a ella. Sí, sí, Vamos, sí, hemos sí. renunciado, no, hay que ser honestos. La ha ganado el Barcelona con toda justicia. A ganar Hay el Barça. que ser honestos porque nos hemos desconectado muy prontito, en enero, febrero, nos desconectamos de la liga y nada, nada, a felicitar al Barça como Ah, no hay más, no hay campeones más, está claro. y ya está, y ya está, y que siga rodando el balón. Pero yo lo que tengo ganas es de poner en tela de juicio el método Guardiola, ¿sabes? ¿Tú me entiendes o no? Ya. A ver, se tiene que investigar, sí. El año pasado le metimos 6 al inventor del fútbol. 6. Bueno, Flamenca no sabe ni de lo que estamos hablando, la pobre. Yo tampoco, ¿eh? Yo Bueno, tampoco. si ¿Guardiola me quién es? El perdonáis, nuevo novio de vosotros Mazarriesco. estáis disfrutando, encantada, No, no, pero no. yo no. Guardiola es el supuesto amor de Clara Chía, pero está No, ya desmentido en no, pero. Infoinfluencer. No Que sé. digo, No. tanta copa va a coger No una. seáis malos, no seáis malos. Guardiola era entrenador del Barça. Ya, Se el que marchó sabe. a Múnich y le dieron por todos los lados, porque claro, no tenía a Messi. Luego se ha ido a Inglaterra, a Londres, al Manchester City, y el pobre no huele ni una Champions, ¿no? No, no, Y el eso le año cuesta. pasado le enchufamos 3 y 3. 3 en su campo y 3 en el Bernabéu. Y entonces, como nos toca enfrentarnos al Manchester para llegar a la final, es por lo que os decía en tono de broma, que tengo muchas ganas de que llegue el momento de pasar por el aro el método Guardiola, porque el método Guardiola siempre es el mismo. Dos equipos jugando al fútbol y gana el Madrid. Bueno, y ahora ya a lo nuestro, venga. Sí, Cuidado con tanta Francisco, copa, a ver si te emborrachas. tu opinión, por favor, tu opinión, que Oye, lo que ha sucedido, ¿tienes información de algún tipo? ¿Sabes cómo está Antonio David? ¿Sabes cómo está Marta? Lizardo, te informo porque tampoco lo sabes, que el único club del mundo, que lo digo para cuando vengas a Madrid, ya tenéis un Lo paseillo, que no me gusta es fútbol. pero es igual, el Estadio Santiago Bernabéu. Oye, escucha, No. Que el mi Bernabéu. hermano está en Madrid, ¿eh? No. Pero escúchame, Lizardo, ¿tú sabes que el Bernabéu es ya en este momento, por encima del Museo del Prado, el monumento más visto de la capital de España? Y entonces yo te voy a hacer un tour, pero nada más para pasarte por los sitios donde tenemos las copas, nada más, nada más.
y luego ya te invito a un vermut o a un o a lo que tú quieras. Oye, venga, a lo nuestro, que es que yo estoy muy eufórico. Sí, sí, lo sé, pero vamos a dejar el fútbol que la gente se nos va. Francisco, has sí, hablado con Antonio David, has hablado con Marta, sabes cómo están, ¿qué te ha parecido? Impactante que le eche la culpa a Rocío Flores de la ruptura. No sé si sabes algo, sé que te meto un poco en un pequeño lío, pero bueno, lo que puedas decirme. Bueno, yo me he enterado, la verdad es que me he enterado esta mañana muy a última hora, casi a mediodía. Y bueno, supongo que hoy también, bueno, esto debió de ser anoche cuando se produjo la ruptura. Yo entiendo que es una ruptura provisional. Bueno, yo viví la de hace un año, que por cierto, es que acabo de mirar... Pero Francisco, provisional, habiendo mencionado a Rocío Flores como la culpable de la ruptura... Bueno, esa parte sí. ¿Tú crees que hay Antonio David, es que haya tocado pelo, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Ostras, pero con sus hijos él... Pero fíjate, esto para los historiadores, porque esto aunque pueda parecer una broma, no lo es. Es que el año pasado, lo acabo de verificar antes de entrar, se produjo una ruptura, además yo recuerdo que uno de los días, tal día como hoy, estaba comiendo con David en Madrid porque preparábamos un directo por la noche desde el despacho de Iván. Bueno, es que me acabo de dar cuenta que es exactamente el mismo día. Bueno, un poco más tarde, porque el año pasado fue justo 3 días antes de su cumpleaños. En este caso, el cumpleaños ha pasado, o sea, son después de un par de semanas. Sí, prácticamente de año en año van rompiendo, sí. Pero oye, bueno. Bruno, dime exactamente el día, porque es que yo lo acabo de mirar por el canal de David. ¿El cumpleaños de Marta Riesco ha sido la semana no, pasada? No, el cumpleaños no, el día de la ruptura. Uy... Espera, ¿eh? Un par de días antes del cumpleaños, creo, ¿no? Es que el día de la ruptura lo formalizó ella en Ya son las 8, un rato antes de la celebración. Que exacto, no sé si fue se justo habló... el día del cumpleaños, claro, de Marta Riesco. Estaba ya vestida igual que como fue después al cumpleaños. Lo que no, bueno, sé pues, si se... Me imagino que ¿qué? Se celebró el mismo día del cumpleaños, que creo que bueno, cayó pues, entre semanas. 5 de abril del año pasado, ya está. ¿Qué día, Bruno? ¿Qué día has dicho? 5 de abril. Vale, pues el día 20, o sea, tal día como hoy... Es que lo acabo de verificar en el canal de David, fue cuando se produjo la famosa llamada por el tema de... Rocío Carrasco, que la había llamado con Luis Pliego, ¿no? Rocío Carrasco, exactamente... Sí, esto sí. Exactamente hoy, hace un año. Bueno, sí, digo, ¿y tú crees, Francisco, que Marta Riesco va a vender alguna exclusiva? Es que lo acabo de verificar, porque es que ese día, recuerdo perfectamente, estábamos comiendo, David y yo... Y recuerdo perfectamente que estábamos preparando el directo de por la noche, a las 9 o a las 8, no me acuerdo a qué hora era. Y fue cuando se produjo la situación que os acabo de describir. Y más cosas. Pero, ¿qué me has preguntado, Enrique? Que si crees que va a vender alguna exclusiva contando intimidades de las vivencias que ha tenido con Antonio David. Ya sea hablando de Olga, ya sea hablando de Rocío Flores, de Rocío Carrasco, de los juicios... Espero que no, pero vamos, no tengo ni idea. Yo en esto no utilizo esos plásticos que utiliza el maestro Joaquín para hacer sus predicciones. Yo no tengo ni idea, pero vamos, yo quiero pensar... Pero yo quiero pensar lo mismo, pero... Que esto ha sido, bueno, pues un desbordamiento, ¿no? De estas situaciones que se producen. Imagino que en el día de hoy habrán roto miles de parejas en España y esta es una más. Y lo feo de todo esto... Claro. Es la exposición de personas que no tienen nada que ver con la relación de dos adultos, ¿no? Eso es lo feo. Y supongo que eso además es lo que ha causado más dolor, ¿sabes? Porque al final, pues en la vida diaria todos tenemos problemas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Como ya hemos visto, no es la primera vez que esta relación se ha suspendido y se ha retomado. Yo no apostaría ni un céntimo a que esta es una ruptura definitiva. No lo apostaría ni un céntimo. Ahora bien. Yo sí, el tema de la hija. Yo creo que ahí ha tocado hueso. Yo también concuerdo con Enrique y además, Francisco, te quería hacer una pregunta justo a punto en base a aquel famoso directo del año pasado.
Si tú te acuerdas, punto, lo que pasó es que ella el día de cumpleaños rompió con él y entonces ella se fue a, ya son las 8 que había en aquel entonces llorando. Y después de la ruptura se verificó aquello de la llamada de Luis Pliego, donde ella fue en ya son las 8 diciendo, bueno, hablando del famoso as de la manga, diciendo que ella había hablado al teléfono con Rocío Carrasco. Ella lo que contó en aquel entonces era que appunto ella intentaba meterse en contacto con Antonio David, que Antonio David no le cogía el teléfono y que al final ella se puso en contacto con, dijo ella al abogado, entendemos que entendimos todo no, que no, era. No, no, a ver, Jesús, te lo cuento porque te digo, es que estaba yo literalmente comiendo con él. No, no, no le cogía el teléfono, no, es que lo tenía bloqueado David a Marta a través del WhatsApp y del teléfono. Entonces lo que hizo Marta es llamar a Almudena, que es un abogado del despacho de Iván, si es que vamos, te digo, es que estaba yo literalmente presente en ese momento, y a través de ya se pudo poner en contacto con Marta. Eso fue tal como sucedió, vamos, eso no me lo ha contado nadie. Le contó lo de Rocío Carrasco, Luis Pliego, y ahí, bueno, se contó un poco esa comunicación o reconciliación, ¿no? Bueno, esa misma noche, por eso digo que es que ya, eso sí que no estoy hablando ni en nombre de terceros ni de cuartos, quiero decir que lo viví en primera persona, ¿sabes? Sí. O sea, que estás insinuando que esto puede ser cíclico, todos los años una ruptura. No, a ver, Lizardo, yo no estoy insinuando nada, lo que digo es que creo que me da miedo de pensarlo. No, pero escucha, Lizardo, escucha. Bueno, Lizardo y todos los que estáis con nosotros en este momento, ¿no? A ver, yo ni creo ni dejo de creer. Lo que digo es que es verdad que en esta situación ha aparecido una tercera persona sobre la que David, evidentemente, pues ejerce una protección pues como la ejerce sobre todos sus hijos. Lógica. Y creo intuir por qué, pero sinceramente me parece una cosa absolutamente inoportuna, extemporánea y fuera de lugar. Y que probablemente esto pues origine una crisis, digamos, más aguda que aquella que se vivió justo hoy hace un año, ¿no? Pero dicho eso, yo no me atrevería a decir que esto es una ruptura definitiva, porque me parece que las cosas no son así. Es decir, todos conocemos el efecto gaseosa de Marta. Yeah. Bueno, yo entiendo a lo que te refieres, que estando en pleno Málaga, ella ya la subió por un enfado a lo mejor de puntual y ha hablado más ligero de la cuenta, pero sigo diciendo que yo, el tema de que haya metido a Rocío Flores, yo creo que ahí ha enterrado la relación, sinceramente. Yo pienso por otro lado, o sea, por lo que ha dicho Francisco, si la tenía bloqueada, yo creo que el año pasado intención de volver con Marta no tenía ninguna. Volvió con él, volvió con ella por el tema del LAS, que yo creo que se acojonó del tema que Rocío Carrasco y Marta Riesco se pudieron unir. Este año el LAS de la manga, ¿le funcionará o no le funcionará? Esto es lo que me pregunto yo. Porque yo sinceramente creo que las intenciones de Antonio David del año pasado no eran de volver con ella, después de lo que pasó. ¿Creéis que volverá Rocío con Flamenca, ella? Flamenca, háblalo. A ver, yo no apostaría 100% a que esto es una ruptura definitiva, porque ella tiene esas explosiones y de pronto dice, he roto la pelota, y al día siguiente dice, esta pelota es la que yo quiero y de aquí no me voy. Como tú bien dices, el tema de meter a Rocío por medio es lo peliagudo, lo que diferencia esta situación, pero también dependerá mucho de la importancia que le dé Rocío a este hecho o qué relación, qué conversación pueda tener con el padre. Si lo ve muy necesitado de estar acompañado de ella, si ve que puede pasar de ella. Yo creo que ahí sí va a tener una... O sea, la decisión que hasta ahora no era de ella, yo creo que a partir de ahora sí va a ser, porque a que te toquen un hijo, pues no creo que haya otra cosa más sagrada. Pues Flamenca, Flamenca, me atrevo a anticipar solo una cosa, no hacer futurología, sino anticipar solo una cosa. Y es que, Rocío, hija, si apoyará lo que haga su padre, en toda circunstancia y situación, y sobre todo si ve, como yo creo que ha visto a lo largo de los últimos 12 meses, que su padre es una persona feliz en medio de la tormenta.
Eso es lo que yo creo y estoy absolutamente convencido. Y porque es una niña con un corazón muy grande, ¿sabes? Y que, a ver, yo si me... Pero Francisco... Tengo las dudas yo, porque una cosa es la fachada, una cosa es lo que ha pasado. No, pero yo no... Que contaba que se peleaban constantemente, que la relación no era tan idílica, si las cosas son así, a lo mejor Rocío Flores hasta estaría contenta de esta separación, porque se ha dicho que el entorno no estaba para nada contento de esta relación y de cómo... Hombre, está claro que por el bien del padre, si ve que el padre, cada vez que habla la hija, oye papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, la verdad que Marta lo está pasando mal porque esto con lo otro y yo estoy muy nervioso. Hombre, llega un punto que y ve que siempre lo está poniendo una tesitura a él, que cada vez que intenta hacer un directo le pregunta por lo que ella ha liado la semana anterior. ¿Qué queréis que os diga? Me imagino que Rocío Flores muy contenta con ella no estaría y que estaría deseando de que esa relación acabase, pues seguramente. Pero yo tanto no como para exponer el problema. Yo creo que de cara al público no va a sacar nuestra posición porque no lo ha hecho hasta ahora y ha tenido mil motivos para sacar nuestra posición. Yo creo que ella va siempre a activar la agua de cara al público. Lo que no quiere decir es que... Se te ha muteado sin querer. Te has muteado sin querer. He perdido el sonido de flamenca yo. Sí, ya me he caído yo. Mira, yo voy a decir una cosa. Flamenca, ¿has terminado? Perdona. Y si no termina... Bueno, termina. Explica lo que querías decir, por favor, que no te he escuchado. No se te oye. No se te oye, Flamenca. Te has quedado mutado. No, los cascos, que de vez en cuando le fallan. Desconéctalo y conéctalo. Verá cómo van. Bueno, mientras Francisco habla. ¿Sí? Mientras escuchamos a Flamenca, ¿vale? ¿Te parece, Flamenca? Mientras tú arreglas tu problema con los cascos. No, yo sé que no es muy popular lo que voy a decir. Yo lo sé porque hoy, bueno, pues todo el movimiento rosa está frotándose las manos con lo que ha pasado, ¿no? Y mucho más cuando además Rocío hija está de por medio, ¿no? Se están frotando las manos y yo ya he visto hasta mensajes con cosas tan bonitas como diciéndole a Rocío hija, jódete y tal. Bueno, en fin, cosas de estas, ¿no? Sí. Pero la realidad de los hechos, ¿no? Visto... desde la mayoría de edad y para personas adultas, ¿eh? No para niños ni para juegos de personas que están enredando en las redes, que esta noche yo creo que va a haber cientos de personas que no van ni a dormir de lo bien que se lo están pasando, ¿no? Pero mi análisis con perspectiva. A David lo despiden de televisión en 2017 porque Rocío Carrasco presenta una... Y lo voy a decir en dos minutos, ¿eh? No os preocupéis, que aunque me vaya el 2017... Voy a resolverlo. Me estabas asustando. No, voy a resolverlo muy rápido, muy rápido. A David lo despiden de 2017 en cuanto Rocío Carrasco formula esa querella por violencia de género psicológica mantenida en el tiempo y demás. Lo despiden de televisión. A partir de ese momento estamos hablando de un padre de familia con dos hijos, de los que se ha hecho cargo durante todo este tiempo, que se queda sin ingresos. Bien. Hasta 2019, septiembre, que es cuando él entra en Gran Hermano. Por cierto, el Gran Hermano, que nosotros terminamos, Coto y yo, terminamos dejándole sin anunciantes, como ya sabéis, por el tema de Carlota Prado. Él no puede volver a la televisión. Bien, vuelve a la televisión y lo que se encuentra pues, muy poquito tiempo después es que le fichan en Sálvame y a los 7-8 meses... le despiden como consecuencia del acuerdo al que han llegado con Rocío Carrasco de nuevo para la docuserie de marzo de 2021. ¿Qué hablamos? Hablamos de una persona a la que durante, primero inicialmente en 2017, después en 2021, le señalan como un maltratador, como una persona que ha ejercido violencia vicaria junto con Olga Moreno, respecto de sus hijos y respecto de Rocío Carrasco, bueno, etcétera, todo lo que ya sabéis, que no lo voy a repetir porque he dicho que terminaba en dos minutos. Situémonos en la mente de una persona tan atormentada por todo esto, porque además durante todo este tiempo, dos años, todas las mañanas nos levantamos con miles de mensajes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que sitúan a Doña David como una persona maltratadora. Bien. Cuando inicia la relación, y a mí me da igual si la relación se inició en octubre de 2021 o se inició antes, digo, me da igual en los términos de lo que voy a comentar. Cuando se inicia la relación, a partir de ahí inician una persecución también hacia Marta Riesco.
por parte de programas diarios de televisión en Telecinco. Estamos hablando de una relación que surge en este contexto, es una relación que, como todos sabéis, ha tenido altibajos, y claro, a mí me parece que en esta situación, cuando además meten de por medio que si los Campelles, que si la hija pequeña, que si Lola, que si David Junior, que si Rocío, que si no sé qué, me parece que es una relación muy compleja, muy complicada, a la que se suma además un carácter efervescente, por decirlo de forma cariñosa, de Marta Riesco, ¿no? Bueno, yo, de verdad, yo no apuraría mucho la frenada para deciros que aunque esta tarde lo que una gente celebra y otros quieren analizar, yo, de verdad, yo no pondría mucho dinero si estuviéramos en un casino. Yo no pondría mucho dinero. No apostaría mucho a que es definitiva la ruptura, ¿no? No, yo no. Yo, a ver, ya entiendo que esto es una mala noticia para la gente que se quiere pasar la noche divirtiéndose con sus gilipolleces en Twitter, ¿no? Y con sus difamaciones, con sus mentiras y con sus inventos. Pero bueno, pero a ver, como la noche la van a pasar igual, no me importa decirlo, ¿sabes? Aún a riesgo de que me resbale y que dentro de un año o dentro de seis meses, el nodo de YouTube y toda esta gente que se dedica a hablar de las guerras púnicas en YouTube, que hay unos cuantos, pues bueno, me desacrediten como espectador, ¿no? Porque lo hago sencillamente desde la... A ver, yo he vivido un poquito más que toda esta gente que va a estar escribiendo toda la noche. He vivido un poquito más con esta pareja. He vivido bastante más que la inmensa mayoría de los que están escribiendo y hablando. Pues tienes una idea más cercana de lo que pueda pasar, por supuesto, que nosotros, que no hemos convivido con ellos. Que no hemos comido ni hablado con ellos habitualmente, claro. Pero aunque solo sea por el contacto, ¿sabes? Es decir, que te permite tener una impresión de las cosas un poco más cercana a la realidad. Que me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar. Los de las guerras púnicas se encargarán de hacer 650.000 vídeos a las 5 de la mañana de 7 horas diciendo que lo que sea, ¿no? Vale. Sí. Pero en todo caso, yo es mi opinión y creo que lo honesto es que os la cuente. Sí. No, a ver. Me quedo con escuchar a Flamenca, Francisco, perdón. Sí, simplemente es que no lo veo por el tema de la hija. Si no fuera por el tema de la hija, yo mi vídeo hubiera ido enfocado, el que yo hice mencionándolo. Mi vídeo hubiera ido enfocado a, está todavía en Málaga, ha subido la historia muy ligera, esto es un enfado, creo que se le ha ido la pinza una vez más y que muy ligera lo ha subido. Pero cuando ha metido a la hija, yo creo que ahí ya ha metido la pata. Flamenca, te toca. Sigues muda, en verdad. Sí. ¿Le has dado el micro del screen jab este? A ver si le has dado y te has muteado. Yo, Francisco, ¿sabes qué es lo que me extraña? Que, claro, hemos estado criticando, por ejemplo, a Rocío Carrasco por haber permitido a sus amigos, ¿vale?, de exponer públicamente su hija y no... Entra y sale. Para bien. Y en este caso, básicamente, después de claro, un ataque tan directo de Marta Riesco a Rocío Flores, ¿tú crees que la gente... O sea, yo cuando veo críticas en Twitter, sinceramente lo entiendo, porque al final es gente que ha valorado muchísimo el papel de padre dentro de David Flores, y claro, en el momento que tú ves que te están exponiendo así a tu hija, como ha hecho ya tu exmujer, que tú no haces nada, pues eso tampoco es algo que le beneficie al final, en mi opinión. Pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? Que tampoco el comienzo de la relación contó con el entusiasmo de Rocío Flores. Por decirlo suavemente. Sí. No contó con el entusiasmo. Y sin embargo, pues, pasaron 2-3 meses y digamos que lo que todos hemos podido ver, esto lo hemos visto todos, no hace falta que nadie desvele nada privado, pues que Rocío asumía con felicidad, incluso, pues porque lo que veía es que su padre estaba feliz y estaba contento. Una cosita, perdona, Francisco. Es que estás mencionando a Loli desde hace un rato, varias personas. Yo no ni sé lo que pasó con Loli ni ha dejado de pasar, pero es una suscriptora o es, digamos, una persona anónima
Y entiendo que están hablando ya en el chat, por favor, abstenerse de hablar de Loli, porque aquí no pinta nada que habléis de Loli, que si con Marina, que si no sé lo que pasó, ahí no vamos a entrar. Entonces veo el chat que está hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Marina es una persona pública, Loli no, así que por favor a Loli, en este caso, que no tiene nada que ver, a ver si respetamos en el chat, ¿vale? Francisco, pero yo, voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a Loli, muy grande. Más allá de las cosas que se estén comentando, que lo desconozco, pero sí que me siento muy identificado con el apoyo que ella ha dado, más allá de los aciertos o de los errores que todos. Claro, es que cada uno tiene, es que a lo que voy, cada uno tiene su opinión, que ella dio su opinión, sí, pero es que aquel día la dieron 50 millones de personas. Lo que pasa es que como una persona un poco más conocida y tal, es como que se ensaña. A mí este tipo de cosas pues realmente no me gustan. Loli ha apoyado muchísimo a esa familia, me consta muchísimo. Pero no en lo que la están criticando, no en la parte que si una aportación, que si no sé qué. Bueno, Loli es una mujer que ha hecho aportaciones muy importantes, muy cuantiosas para Caritas Diocesana de Algeciras, ¿no? No veo yo que venga a cuento ahora pero bueno, estas son las guerras de guerrillas, estas de las guerras públicas que yo digo de YouTube. Que parece que es lo que entretiene, lo que divierte a la gente, ¿no? Bueno, para mí, como me importan un pepino, y del 99% afortunadamente no me entero, desde aquí nada más mi abrazo, mi beso para los de Huertas, para su marido y para toda su gente, y bueno, que vamos a ver, que ella ha apostado, ella ha apoyado y ella ha creído en esta relación y... No lo sé, si en algunos momentos... Sí, pero bueno, yo a lo que me refería, Francisco, que no me gusta poner que la gente ponga en el foco, insisto, aunque lleve más o menos razón, pero se llame, por ejemplo, Lizardo, una persona que en mi canal se conoce mucho, imaginarse que hoy ha comentado algo y mañana le dicen, no, es que Lizardo, tú comentaste no sé qué y... No empieces. Pero si es algo de broma, Lizardo, y él está aquí, pues no, que ya me ha caído una vez, que no empiece, por el amor de Dios. Ya me entendéis por dónde voy, que ahora ni pincha ni corta. Que no, que una cosa, ¿no? Una cosa, si hay alguien más en cola, me bajas, Pero escúchame. No hay nadie. No te bajes, pero Lizardo. Pero me refiero que si alguien que quiere entrar, que me baje a mí, no pasa nada. Pero vamos a ver, si aquí no estamos haciendo ciencia ficción, ni estamos haciendo un ejercicio de predicción, ni estamos haciendo inteligencia artificial, ni estamos con las guerras públicas de YouTube, ni con el nodo de YouTube, ni con todas estas porquerías, especie de mierdas secas que van por ahí circulando de un lado para otro. Aquí estamos comentando pues una noticia que hemos conocido esta mañana. Y Lizardo, Lizardo, como flamenca, que sigo sin conocer su opinión y que me interesa muchísimo, tiene una opinión o tiene unas impresiones en un momento determinado. Y yo tengo las que os acabo de exponer, y Bruno tiene otras, y seguramente tú, Enrique, tengas unas distintas. Yo coincido contigo, Enrique, en la parte de Rocío, hija, coincido contigo. Me parece que esta situación, es decir, la que vivimos hace un año, estaban de por medio Luis Piego, Rocío Carrasco, Fidel Albiac... No tiene nada que ver, con que te pongan de por medio a tu hija, efectivamente, ¿no? Pero bueno, así todo, si esto divierte a todas estas personas con dificultades de salud que viven en las redes, que viven en Twitter bajo los efectos de una red wifi y les permite para estar más entretenidas, pues bendito sea Dios, ¿sabes? No pasa nada. Que a mí no me da placer ni nada que hayan roto, ¿eh? Yo lo he dicho al principio del directo, que esto para mí no es ni una fiesta, ni yo aquí gano nada. No. Esto simplemente, lo único que ganamos, por supuesto, es el cotilleo, no vamos a mentir. Pero quitando eso, a mí, sinceramente, bueno, sí he dicho que creo que gana Antonio David Flores, tranquilidad. Creo que Rocío Flores no estaba a gusto con esta circunstancia, con esta situación, y creo que también gana ella. La que pierde, pues no sé si Marta Riesco, me imagino que pierde porque, bueno, ya no va acompañado de Antonio David a los lugares, con lo cual las promociones, el número de promociones le van a bajar. ¿Sabes quién, en mi opinión, Enrique, Lizardo, Bruno, Flamenca, Conchi, buenas tardes? ¿Sabes quién, en mi opinión? Buenas tardes. En mi opinión, emerge todavía más poderosa en su imagen, tanto privada como pública, Olga Moreno. Porque Olga Moreno nos ha dado un ejemplo, vamos, ya desde Supervivientes, nos ha dado un ejemplo en su proyección pública y en su
actividad privada que todavía hace más admirable la, la imagen de esta mujer, ¿no? Y sí, sí, aquí habrá daños colaterales, es que yo no lo dudo. Pero bueno, yo me callo porque es que yo soy el único parlanchín aquí. Ha subido Conchi, seguimos sin escuchar a Flamenca. Sí, Flamenca y... termina, Flamenca termina y continúa Conchi. Bueno, no, lo primero, pedir perdón por mi sonido. Y bravo. Si me vuelvo a caer, ¿se me oye, Lizardo? Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Bravo, sí, por sí. Eso digo bravo, que se te oye. Si me vuelvo a caer, me quedo abajo ya, no, no vuelvo a subir porque, porque os paro un montón. Yo, en parte, estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, pero pensándolo fríamente, muchas veces hemos dicho, lo vemos desde fuera, y Francisco, perdóname que yo hablo como desde persona que no conozco su entorno más cercano, ¿no? La imagen que da. Y mira que he intentado, lo digo de verdad y honestamente, empatizar con Marta lo más grande, porque digo, bueno, esta familia está sufriendo mucho, si encima atacamos a esta chica, pues tienen una manera más de sufrir, ¿no? Aparentemente desde mi prima, desde ya te digo que no los conozco, era esta pareja me resulta tóxica porque cuando ella se acelera pues está metiendo más problemas, va presionando mucho los tiempos, este hombre tendría que estar tranquilo, estar pensando en lo que tiene que estar pensando, que son su juicio, su historia y poner su vida en paz y no hay posibilidad, ¿no? Porque yo una vez la califiqué como de escopeta, de hecho de que... saltaba cuando menos te lo esperaba y por cualquier cosa. Pese a todo esto, ellos son personas bastante adultas como para decidir si eso a ellos les compensaba o no. Aun pensando que podría ser cierto mi teoría de decir, pues bueno, son dos personas que son tóxicas, con el tiempo se van a alegrar de esta ruptura, yo francamente creo que en estos momentos no están ni para alegrarse ni para no alegrarse. Ahora mismo cualquier persona que tenga una separación es como un duelo, lo estarán pasando mal, ellos, su entorno, sus familiares y hasta que no pase un tiempo, en ese tiempo puede que vuelvan o puede que definitivamente se queden separados, no van a saber si esta separación ha sido positiva o no. Pero de momento yo no creo que tengas que ser mala persona para alegrarte que alguien rompa una pareja. A corto plazo me refiero. Claro. No lo sé creer. Pues pásate un ratito por Twitter, Flamenca. No, no, no tengo Twitter. Por salud mental no lo tengo, Francisco. Hasta ahora, gracias a Dios, no he necesitado. No he necesitado ayuda mental. Pero viendo cómo salía la gente un poco de paseo para ver que iba a tomarse una cerveza fuera de Twitter, a mí ese estado no me ha agradado mucho. Y digo, como tampoco tengo necesidad y no soy un youtuber que tiene que informar de lo que por allí se mueve, pues bueno, pues ya me contarán ellos lo que pasa por allí y yo no tengo que por qué penar tontamente. Haces muy bien. Haces lo mejor porque Twitter, de verdad, es lo que tú dices. Si no es por necesidad de trabajo como en mi caso y tal, es lo mejor que hace. Conchi, opina, porfa. Ante todo, buenas tardes a todos. Yo lo que pienso ahora mismo. Conchi. Buenas tardes. Yo lo que pienso ahora mismo, yo veo a Marta Riesgo como una bomba a punto de explotar. Estamos viendo que ahora mismo, en este momento, una mujer despechada y más como es la forma de actuar que tiene Marta Riesgo, yo me temo lo peor. Y lo que más me temo, y que se va a equivocar, y se va a equivocar mucho, va a ser meterse con Rocío Flores, que ya ha empezado. Es lo que creo que... ¿qué va a hacer Marta? Y por ahí no va a ir bien. A ver, de momento sé que he visto que ha dejado de seguir a Rocío Flores, pero Antonio David no. Antonio David no creo que vuelva con ella si se mete con su hija. No claro. Creo, no sé, cualquier padre, si se mete con su hija, no creo que vuelva con eso. No sé. A ver, bueno, pues... Yo es que lo he dicho siempre, yo es que yo la temo mucho porque yo he dicho muchas veces que esta va a hacer buena a Rocío Carrasco y que menos mal, y que menos comentario, mal... Ese comentario ha sido muy escrito hoy en los comentarios del vídeo, sí que es verdad. Sí, sí, es que se ha dicho mucho. De que le puede hacer mucho más daño, hombre, tanto no sé, pero lo que le puede hacer daño sí. Pero sí, pero menos mal que está vetada en Telecinco. Porque si no, ahora mismo Sálvame y todos estos estarían, que bueno. No son relaciones comparables, no hay hijos por medio, claro. Estamos hablando de una relación de unos
chicos de 20 años a una relación de una persona totalmente adulta. A mí, yo, por ejemplo, una de las cosas que me he enfadado bastante es cuando se decía en una conversación, es que Marta es muy joven, es que Marta es una niña. Yo decía, digo, no, tiene un año menos que yo, nada. Tiene un año menos que yo, y yo creo que ya tiene una edad suficientemente... A ver, tiene las actitudes que tienen son muy infantiloides. Eso sí es verdad, claro. Tiene mucho de infantil. Y eso es lo que la pierde a ella. Y a ver, y muchas veces por eso no podemos... Es que no podemos simpatizar con ella, pues precisamente por esa manera de ser que tiene. Otra de las cosas, está echando la culpa a Rocío Flores. Rocío Flores, en una pareja, la pareja es de dos. Si esa pareja ha roto, es por culpa de ellos dos. No tiene que haber terceros para que se rompa esa pareja. Es lo que pienso yo. Bueno, Conchi, una cosita. Es que va a entrar un compañero y sí, no me sé bajo. Si... No os quiero dejar con la palabra a la boca. 10 minutos meneando. No sé si os queréis bajar, os queréis quedar. A mí me da igual. Lo que queráis. Una cosa, me bajo yo que soy el primero que he entrado, pero una cosa antes de irme. No, si va a entrar por teléfono. Por teléfono. Simplemente... Vale. Que no quiero dejaros ahí callado 20 minutos. Que decirte una cosa, que espero que no tenga la poca cabeza de irse a lecturas a dar una exclusiva. Bueno, eso lo he comentado yo antes. En lecturas concretamente. Como la hagan lectura, ella lo hizo por última vez en semana. Como la hagan lectura, bueno... Ya faltaba eso. Yo también me bajo aquí, que déjame solo decir que a mí, por ejemplo, de esta ruptura muchos se alegran, yo me acuerdo del famoso Runaway y Antonio David, se alegran por el tema de Antonio David, pero yo personalmente es que me alegro por ambos, porque ella ha manifestado muchísimas veces su deseo de ser madre, de tener una familia, y yo, sinceramente el problema que he visto siempre en esta pareja ha sido una diferencia de emocional, digamos, de cómo interpretar la relación, y sinceramente, por un lado, Antonio David lo veía con demasiado problema para poderle dar a esta chica lo que deseaba, y ella la veía como demasiado inmadura para poderse involucrar en una relación tan compleja como la de Antonio David. Por lo que para mí, mira, con la separación yo creo que ganan los dos. Y dicho esto, me bajo. Un saludo a todos. Vale, pues gracias. Un abrazo, gracias. Bruno. Besitos. Encantada de echar un ratito con vosotros y sigo con el chat. Besitos a todos. Hasta ahora.